Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, este sería el sexto vídeo del tutorial de Aurora 4X y ahora empieza lo bueno. En eh, el vídeo anterior visteis que construimos ya eh, una nave, bueno, hicimos el diseño de una nave, perdón, y hemos ordenado construirla. Eh, está, perdón, aquí, eh, se está construyendo. Eh, en teoría, eh, perdón, se está construyendo aquí. Y en teoría acabará el 27 de marzo de 2025. ¿Eh? más o menos de aquí un año y poco, ¿eh? un año y cuatro meses aproximadamente. Entonces, eh, cositas que eh, antes de empezar, os quiero comentar una cosa. Eh, este es el diseño de la nave que hicimos. Entonces, eh, fijaros que aquí hay una opción abajo que permite crear un fichero de texto. Eh, donde digamos se eh, importa, bueno, se exporta mejor dicho este, estos datos de aquí. ¿eh? Es decir, vamos a hacerlo. Eh, bueno, fijaros, le voy a decir que sí y mirad lo que esto implica. Aquí está. Vale, aquí tenéis. Aquí tenéis el, el diseño de la nave. Fijaros que aparece con el código de barras para ponerlo en el foro. ¿eh? Para poder, poder, digamos, el código para poder ponerlo en, en un foro. Pero bueno, esto lo podéis borrar si queréis. Entonces, aquí lo que tenéis es una imagen, una exportación de la nave para hacer un copiar y pegar y poner las características. Pues yo qué sé, a lo mejor tenéis una tabla Excel o tenéis algún documento donde eh, guardáis los diseños para luego repasarlos o para poder compararlos, tener un historial, etcétera, etcétera. Eh, o no sé, para, para comentarlo en los foros, en el mismo foro de punta de lanza, o para postearlos aquí en los comentarios de los vídeos, etcétera, etcétera. Bueno, tenéis esta opción, eh, entonces aquí lo que podéis hacer es, bueno, podéis renombrar eh, este archivo, por ejemplo, y podéis crear una especie como de historial. Yo, por ejemplo, voy a crear una carpeta, se llama historial, historial naves AR YouTube, o bueno, tutorial YouTube. Entonces voy a poner esta nave. Esto de aquí, os acordáis que también en el, en, cuando hacíais lo de las divisiones terrestres, también podéis exportar. Bueno, esto lo voy a borrar. Entonces esto lo podéis renombrar. GeoDelphin. ¿eh? Podéis llamarlo así y lo podéis guardar en el historial. ¿eh? Así tenéis como una especie de historial. No sé, pues mira, la primera nave que construí fue esta. ¿eh? Le ponéis un 1, por ejemplo, y así sabéis que esta es la primera nave que construisteis. Y luego tenéis de cara al futuro, es decir, de cara a otras partidas, futuras partidas, pues no sé, podéis guardar el historial, e ir comparando. No sé, a lo mejor con el tiempo decís, ostras, mira, esa partida que jugué hace dos años, qué mal que lo hacía. Que, que crea unos diseños que eran super cutres. Pues bueno, esto esto os puede permitir un poco tener un historial. Entonces, pues bueno, que lo sepáis, ¿eh? que tengáis este, que tengáis esta opción. Vale. Entonces, ahora vamos a entrar en un tema eh, importante. Eh, evidentemente, si os fijáis, a la hora de eh, eh, a la hora de construir esta nave, se va a crear en una especie de task group que se llama shipyard task group. Eso ya lo vemos, lo podemos cambiar posteriormente. Entonces eh, es importante ahora ya activar lo que sería el HQ, el, el alto mando de la flota, el HQ de la flota eh, del sistema solar, y para ello lo tenemos que hacer aquí. Eh. Recordar que tenemos eh, unos cuantos, digamos, eh, hay, hay que hacer unos cuantos, hay que asignar unos cuantos oficiales al HQ. Ahí lo veis. Entonces esto como mínimo necesita un rango 3, necesita un capitán de navío. Tenemos tres capitanes de navío. Entonces hay que asignar a un comandante. ¿Cuál es el, el digamos, qué, qué aporta el comandante eh, HQ al juego? Yo os he hecho un Excel, muy sencillito, que es este de aquí. Lo que voy a hacer es. Voy a crear un poco más de espacio. Bueno, voy a crear un poco más de espacio para eh, que no nos liemos. Entonces, este HQ, lo que, eh, el, el bonus clave y más importante a tener en cuenta a la hora de seleccionar una persona es su, entrenamiento, es su nivel de entrenamiento de tripulaciones, el Crew Training Rating. ¿eh? Es esto de aquí, os lo he puesto en este color para, para que lo veáis. Es decir, eh, el HQ lo que hace es aportar eh, su ratio de entrenamiento de tripulaciones a todas las naves que están asignadas a este HQ. ¿Eh? básicamente todas las naves que vamos a construir ahora en el sistema solar van a estar asignados a este HQ. Así que todas las naves que tengan, eh, todas las naves militares, eh, sobre todo las naves militares, que vayan a realizar futuros entrenamientos, van a recibir el bonus eh, del ratio de entrenamiento de este general. ¿Cuál es ese ratio de entrenamiento? Pues fijaros, ahora mismo disponemos de tres capitanes de navío que son elegibles. Entonces tenemos a un Ponce. un Ponce tiene un crew, un crew Training Rating de 25. Este sería el bonus que se aplicaría eh, de, en caso de ser eh, comandante general de la flota. Luz Maya tiene un crew training que es mucho mejor. Y luego Jacinta Pagán no tiene ningún, no tiene ningún entrenamiento, eh. tiene un ratio de iniciativa al movimiento de la flota. Que bueno, esto es un dato también a tener en cuenta. Pero bueno, no, no, lo, lo importante realmente es el crew training rating. Entonces todo apunta a que este es la, el más indicado, es decir, Luz, Maya, Betancur y Aponte es la más indicada para ser, eh, al frente, estar al mando del flet, al frente de la flota. Entonces la vamos a asignar y automáticamente se abren toda una serie de mandos subalternos, eh, de secciones de mando eh, vinculadas a ese HQ. De, de flota, que son la sección, el cuartel general de la sección de la sección de comunicaciones del cuartel general, la sección de operaciones de caza, de inteligencia, de logística de operaciones, de uh, asuntos públicos, viene a ser un poco la diplomacia y exploración. Entonces, en este Excel os he puesto todas esas secciones eh, vin, esas secciones vinculadas al HQ la sección de comunicaciones, operaciones de caza. Entonces, las personas que tienen que estar vinculadas eh, a estas secciones deberían tener un bonus de comunicaciones. Es decir, el, el que está en la sección de comunicaciones, evidentemente, debería tener un bonus de comunicaciones. Entonces, el bonus que tenga esa persona aportará el 100% de ese bonus a esta sección. Es decir, eh, por ejemplo, eh, las naves tienen que realizar comunicaciones entre ellas, pasarse información. Entonces, pues bueno, de alguna manera, la persona que esté al frente de, este, de esa sección aportará el 100% del bonus a todas las flotas que estén eh, supeditadas a este HQ general de flota eh, que está ahora mismo en el sistema solar. Las operaciones de cazas igual, eh, el Fighter Operations, hay que tener cuidado porque algunos mandos tienen eh, la habilidad Fighter Operations y luego tienen la habilidad Fighter, Fighter Combat, por decirlo así, combate de cazas. Entonces, esto es diferente. ¿Eh? Este, este valor es diferente. El que realmente importa es operaciones, ¿eh? porque estamos hablando de HQs. Entonces, las operaciones de cazas, eh, lo, que, lo que hace falta es, pues, eso, alguien que tenga un bonus muy alto en operaciones de cazas. ¿Qué más? Inteligencia. El bonus de inteligencia al 100%, eh, evidentemente, hace falta, pues, eso, un bonus de inteligencia, un bonus de logística. La logística es importante porque, como os expliqué en el vídeo anterior, las naves militares consumen eh, recursos de mantenimiento. Entonces, este bonus logístico permite eh, digamos que las naves puedan resistir más tiempo en el espacio, eh, una reducción del consumo eh, de fuel, etcétera, etcétera. Eh, operaciones. Eh, este requiere un bonus de operaciones, es decir, requiere que tenga una, una habilidad en operaciones. Y luego tiene adicionalmente, como podéis leer aquí, un bonus que es que, eh, aparte del 100% del bonus de operaciones que aporta, eh, un cuarto del bonus del entrenamiento de las tripulaciones se añade al ratio de entrenamiento del HQ. Es decir, si esta persona, por decir algo, si esta persona tiene 100 puntos, un bonus del 100% en... Eh, bueno, no, no pongamos, no pongamos tan exagerado. Vamos a poner, yo qué sé, imaginar que tiene un bonus del 20% a el Crew Training Rating. Pues eh, aportaría ese 20 dividido por 4, eh, aportaría 5 puntitos adicionales al Crew Training Rating eh, de las naves que están supeditadas a la flota. Es decir, haciendo un resumen, imaginar que tenemos un HQ de flota que tiene un, rating, un Crew Training Rating de 75. Y luego que tenemos aquí un eh, jefe de operaciones que tiene un rating de. Um, de 20 puntos. Como esos 20 puntos hay que transformarlos, esos 20 puntos hay que transformarlos en un cuarto. Digamos que las claves, el total sería eh, la suma de todo esto. ¿Dónde está sumatorio? ¿Dónde estás aquí? Sería esto de aquí. 80 puntos de crew, tra crew training rating. ¿eh? Esto sería el bonus que aportarían eh, el bonus que aportaría eh, tanto el HQ de flota como el jefe de operaciones a eh, las, las naves, a las tripulaciones que están supeditadas a este HQ. Luego tenemos asuntos públicos, que eh, el, bonus, el bonus importante es el, el bonus diplomático y el de exploración, que es el bonus eh, de exploración. Esto va a ser importante porque recordar que ahora estamos construyendo una nave de exploración, que va a realizar un survey eh, geológico. Por lo tanto, digamos que esto lo que permite es acelerar eh, el proceso de exploración. Hacer que recordar que cada sensor geológico generaba un punto. Pues bueno, con este genera un bonus. Y si por ejemplo el bonus es de un 10%, pues en vez de un punto por hora generaría 1.10 por hora, por decirlo así. ¿eh? Vale, entonces, hemos asignado ya a un comandante en jefe. Y, ah, por cierto, y me he dejado de decir una cosa, eh, aparte de aportar el 100% de bonus al entrenamiento de la tripulación de cualquier nave asignada al HQ, este HQ aporta un cuarto por ciento de su bonus, es decir, si este, por ejemplo, el HQ tiene un bonus a diplomacia, por ejemplo, de hecho, mira, lo podemos ver in, lo podemos ver in situ. Eh, Luz Maya tiene un bonus de survey del 15%. Me lo voy a apuntar aquí. Tiene un bonus a la transformación, un bonus a la espionaje y un bonus a la logística. Bueno, pues sería logística y survey serían los dos campos en los que también tendría un papel secundario, aportaría también alguna cosa. Porque el resto, tanto en tema de espionaje como terraformación, como tal, esto son valores que se tienen en cuenta para otras cosas, no para el puesto que está ocupando ahora eh, esta HQ. Es decir, esta HQ tiene un bonus en logística. Aquí tiene un bonus en logística del 15%. Entonces, aplicaría. Eh, Aplicaría este valor, estos 15, eh, este valor, este 15, bueno, este valor que es un porcentaje, pero bueno, es decir, habría que dividirlo entre 4. No sé si lo he hecho bien. Bueno, si es un 15, no vamos a ponerlo, no voy a ponerlo en porcentajes y así os haréis una idea. Es decir, aportaría un cuarto, eh, 3,75 eh, por ciento de bonus. Porque recordar que esto era un por ciento, aportaría un 3,75 a, a lo que aportara la persona que estuviera en la sección de logística. Es decir, que si aquí en la sección de logística aportamos una persona que tiene 20% de bonus de logística, ese 20% se aportaría al 100% y luego habría que sumar una cuarta parte del bonus que aporta el HQ de flota. Y aquí lo mismo con el aspecto de survey: ¿eh? de tenemos un HQ que tiene un survey del 20%. Así que, bueno, esto serían pues también, el, 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 un cuarto de ese 20% se añadiría al 100% de la persona que estuviera en la sección de exploración. Es decir, que ahí, ahí lo, lo explicó, un cuarto de, su, de sus bonus, eh, si es que tuviera alguno, al resto de HQs. Vale, pues con esto espero haberme explicado. Entonces, ahora lo que hay que hacer es asignar a alguien en comunicaciones. Evidentemente, necesitamos a alguien de nivel 2, es decir, podemos bajar a Capitán de Fragata. Y a nivel 2, tenemos que buscar a alguien que tenga el bonus de comunicaciones. Aquí, por ejemplo, lo que podéis hacer para no perder tiempo es eh, buscar por habilidad, filtrar. Vamos a habilidad, buscáis habilidades en comunicaciones. Entonces automáticamente os aparecen pues, eh, todos los mandos. El rango, evidentemente, es escoger capitán de fragata. ¿eh? Entonces tenemos solo una persona, que es el capitán de fragata Francisco Rentería, Tafoya, vaya nombre que tiene, eh, sería el único que tuviera que tendría la habilidad de bonus de comunicaciones, ahí lo veis, pero fijaros que tiene también muchos bonus en muchas otras cosas, así que hay que tener cuidado con eso. Eh. bueno, Este lo podemos asignar directamente ya al frente de comunicaciones, a Francisco Rentería, lo asignamos, ya lo tenemos. Vale, vamos con el fighter, con el fighter ops que recordad que de fighter ops no tenéis que confundirlo con fighter combat sino con fighter operations ¿eh? operaciones de caza entonces tenemos a tres capitanes de fragata lo paso que es que Francisco Fra, el el Francisco Rentería ya está asignado ¿eh? aparece en blanco porque es el que hemos asignado a comunicaciones entonces tenemos el capitán de fragata que tiene un 20% de bonus la Camila tenemos a María que tiene un 15 y el contraalmirante, que es un de nivel 4, esto ya, esto ya es muy bestia, que tiene un 10. Entonces, el capitán de fragata Gamila tiene un 20. Así que vamos a asignar a, a la amiga. Entonces, vamos ahora a inteligencia: inteligencia, bonus de inteligencia. Solo tenemos uno que es capitán de navío Jacinta Pagán. Jacinta Pagán tiene un bonus de inteligencia del 25%. Pues vamos a asignar el bonus. Vale, aquí nos dice que este oficial es de, de un alto, demasiado rango para asignarle a esta, a esta posición. Es decir, estamos hablando de que requiere, requiere, esto requiere como mínimo un mando de nivel 2 y estamos intentando colocar a alguien que tiene un rango muy superior. Vale, así que no es posible. Entonces, inteligencia vamos a tener que dejarlo de momento. No voy a asignar a nadie. Tampoco es eh, precisamente, no es la sección del cuartel general que más me preocupa. Logística. Vamos a ver en logística. Tenemos. Capitán de fragata con un 25. Contra almirante, que evidentemente esto no lo vamos a poder coger. Logística un 10 y un 10. Vamos a coger pues a capital de fragata María Brito. Vamos a poner en logística. Asignar. Entonces, tenemos operaciones. En operaciones, ¿a quién podemos poner? Pues parece ser que no tenemos de momento a nadie. recordar que operaciones es importante para el entrenamiento de las tripulaciones. No tenemos a nadie que tenga. No, no tenemos a nadie. Y no podemos coger tampoco capitanes de corbeta porque no tienen, tienen un inferior a lo necesario. Bueno, vamos a, a, a... Public Affairs. Sería Diplomacia. Habría que buscar el bonus de Diplomacia. ¿eh? recordar que en el Excel lo he puesto. Diplomacia y bonus. ¿eh? Entonces esto sería... No tenemos a nadie. Con el bonus diplomático. No tenemos a nadie. Vale, pues habrá que dejarlo. Y Survey. Esto nos va a interesar... De hecho, quizás tenemos, pues mira, tenemos capitán de navío Jacinta con un survey del 20, capitán de fragata con un 15 y Jesús con un 15. A ver, por curiosidad, ¿qué tenían estos? Esto tenía un 10, un 15 y un 15. O sea que a lo mejor es Jacinta Pagán. Vamos a asignar a Jacinta Pagán. Y problema, pues que esta es una capitán de navío, es decir, es de nivel 3. O sea que vamos a tener que asignar a uno inferior. Voy a tener que asignar al capitán de fragata Iris, que tiene un 15. A ver. Vamos a poner al capitán de fragata Iris en Survey. Asignamos. Perfecto. Entonces, ahora tenemos a mucha gente asignada. Nos falta completar eh, inteligencia, operaciones y eh, diplomacia. Pero vamos a esperar a asignar a alguien para estos puestos. Vamos a esperar que el... vamos a esperar que eh, las academias militares saquen más gente y que quizás, bueno, tengamos suerte y bueno, se vayan, se vayan, pudiendo promocionar. Entonces voy a hacer un cambio. Voy a pasar esto a 24 meses. ¿Eh? A cada 24 meses va a hacer una reasignación. Entonces, eh, ¿qué más? Yo diría que ya está, ¿no? En investigación. Bueno, tenemos investigación ahora cuatro laboratorios disponibles. Entonces vamos un momento a logísticas y eh, vamos, a vamos a investigar el cargo holding system. ¿eh? Que esto no se sé, recuerdo si lo expliqué en el turno, en el vídeo anterior, eh, creo que sí, pero bueno, el cargo holding system lo que permite es reducir los tiempos de carga-descarga eh, cuando las naves están pues, transportando materiales, colonos, etcétera. Esto nos va a venir muy bien. Así que aquí vamos a, as a asignar. ¿Quién tenemos en logística y combate? Tenemos a Mercedes. Le vamos a poner 4 y a ver si así consigue un poco mejorar sus bonus. ¿Eh? Ahora mismo no tiene, tiene un bonus del 0%. A ver si consigo que tenga algo. Entonces vamos a cerrar. Y qué más. Eh, en principio ya está, ya tenemos HQ. Ahora hay que esperar. Vamos a esperar. Vamos a pasar los turnos. Bueno, están, estoy viendo mucho movimiento entre oficiales y. Sí, sí, hay mucha gente que está incrementando sus habilidades. Recordad que podemos repasar, eh. Podéis repasar. Vale, creo que hay nuevos. Vale, perfecto. Ya tenemos. Ya tenemos construida. Eh, ya tenemos construido la investigación del cargo Haldi System, que es lo acabamos de hacer hace unos momentos. Y ya tenemos construido la primera clase, la primera nave del fin 001. Eh, asignado también a la Shipyard Task Group. Eh, nos, han, nos han asignado, veis que ha aparecido aquí inmediatamente en el mapa. ¿Lo veis? Un segundo. Aparece en la Tierra, ahí lo veis. Aparece un grupo, una Task Group que se llama Shipyard Task Group. Y esto indica, indica ya que tenemos a alguien operando, eh, una nave operando ya en, esta, en este Task Group, en esta fuerza de... En esta agrupación. Entonces, eh, vamos un momento a los mandos, porque me parece que aquí se ha incrementado un poco el tema. Es posible que tengamos ahora a alguien. Ah, mira, el juego ya automáticamente. Sí, mirar. Como teníamos puesto uh, asignaciones automáticas, automáticamente el juego ha asignado a las personas que ha considerado en aquellas posiciones que habíamos dejado vacantes. Eh, yo, yo, en el caso de que no queráis a, eh, que esto ocurra, recordar de desmarcar esto. A mí me hubiera gustado eh, hacerlo yo, yo por digamos, haberlos asignado yo, pero bueno, me he despistado, es muy fácil despistarse. Eh, entonces, ¿quién ha puesto en operaciones? En operaciones ha puesto a... Capitán de corbeta, perla navata, retobar. Capitán de corbeta. Sí, porque. Parece extraño. Capitán de corbeta. Ha puesto a alguien inferior. Pero bueno, tiene un bonus de operaciones del 20%. Ah, perfecto. Me parece extraño que. No, no sabía yo que podías meter uno, a, uno de nivel inferior. No sé, no, no estaré confundido. ¿Será que esto.? Vale, yo creo que este M2 significa. Bueno, este, este rango significa que como, eh, como máximo puedes colocar a una persona de rango, por ejemplo, a este puedes meter como mucho a uno de rango 4, a este como mucho un rango de nivel 2. Es un máximo, digamos. Pero bueno, lo importante es que ya tenemos gente asignada en los puestos que faltaban. Y. Eh, vale, en teoría esto, perfecto. Vamos un momento a la investigación. Ya, tenemos, ya hemos investigado el cargo holding system. Entonces, me ha parecido. Mira, aquí ha parecido. Teníamos a Mercedes, ¿no? ¿Dónde estás Mercedes? Ahora ya tenemos bastantes. Sí, Mercedes. No, no hemos tenido suerte y Mercedes eh, ha seguido con un 0%. Pero fijaros que nos ha aparecido un nuevo, una nueva persona, un nuevo, un nuevo investigador, que sí que tiene un 15% de bonus justamente en el mismo campo, en logística y combate terrestre. Entonces le vamos a dar instrucciones. Vamos a ver. ¿Qué podemos construir? La verdad es que podemos construir muchas cosas. Voy a mirar. Eh, necesitamos ahora el transporte criogénico, que son mil puntos. Entonces, aprovechando que tenemos en logísticas y combate terrestre, que tenemos ahora a este nuevo investigador, que tiene un 15% de bonus, le voy a asignar los cuatro laboratorios. Exacto. Y nada, esto el 22 de enero del 2026, es decir, que de aquí nada, de menos de un año, voy a obtener ya el transporte criogénico. Entonces, eh, de hecho, esto terminará el 16 de diciembre de 2028, Shipyards Operations. Le puedo quitar un laboratorio aquí y metérselo abajo, pero bueno, vamos a dejarlo de momento así. Vamos a dejarlo de momento así. Vale, eh, muy bien, ya estamos. Ya estamos ahora eh, con una nave construida. Perfecto. Ahora esto quiere decir que vamos a poder empezar a investigar. Ahora ya vamos a poder salir de, de aquí, de la Tierra. Entonces, esto lo podéis hacer desde las órdenes de flota. Este icono de aquí, Fleet Orders. Clicáis ahí. Y aquí aparece la nave que ahora mismo tenemos, eh, indicando la cantidad de fuel, la munición, escudos, la, la señal termal. Los suministros de mantenimiento. Recordar que os dije que esto no tiene importancia cero. ¿eh? No, te, no, vamos, no, no le echéis, no hace falta preocuparos por este tema. El maintenance clock. Esto es importante cuando tengamos una nave militar. Ya explicaré qué es esto. Es una especie de reloj que indica eh, el paso del tiempo. Es decir, a medida que las naves van, 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 digamos, eh, así por encima, para que lo, lo explico, para que por lo, lo tengáis, lo entendáis. A medida que las naves van, van Realizando misiones y van saliendo al espacio, van sufriendo un desgaste. Es como las aerolíneas, eh, los, las, los aviones de las aerolíneas habituales de hoy en día, eh, digamos cada, cada cierto tiempo esas naves tienen que reciclarse o, hay que, o bueno se van desgastando eh, la, por el efecto de volar en altas, en altas en, 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 en distancias muy altas. lo diré, en distancias muy altas, ¿no? eh, Bueno, por la, del, la presión del aire, por circunstancias, va sufriendo como una especie de desgaste. El Cruise Bond, eh, recordar que este es el valor que en el momento en que eh, en el momento en que ese valor supere al tiempo previsto, recordar que esta nave tenía un tiempo previsto de 24 meses. Eh, si, eh, esta, si eh, digamos, esta nave se pasa más de esos 24 meses navegando y actuando, eh, la moral empezará a caer. Aquí se verá el tema de la moral, empezará a caer. Eh, empezará a salir los meses en los que se está por encima de lo, de lo que estaba previsto y la moral empezará a caer. Eh. Luego aquí tenéis un bonus, eh, digamos que es un bonus por el hecho de que está utilizando tripulación poco veterana. Eh. Recordad que escogimos coger una tripulación novata, pues bueno, hay una especie como de bonus negativo por no tener, digamos, una tripulación experta. Esto es algo asumible, que lo escogí yo por, por las razones que ya os expliqué en su momento. Entonces, aquí está, digamos, el, el Task Force Group Orders. Eh, lo que tenemos que hacer ahora mismo es, eh, ahora mismo, este, esta nave está asignada a este, HQ, a este eh, Task Group que veis aquí, eh, esta agrupación, que se llama, por defecto se llama Shipyard, eh, astillero, grupo de astillero, Task Group eh, y tenemos esta nave. Lo que haremos es eh, desvincular esta nave de este Task Group y crear otro Task Group. Entonces, eh, esto lo podéis hacer de, de, de varias formas. Bien, podéis clicar aquí y darle al Detach, o bien cliquear aquí y utilizar estas dos opciones. Entonces, esta opción es que eh, creas una nueva flota. Eh, con las naves que has escogido. Es decir, si aquí tuviéramos 10 naves y yo escojo a tres, las tres que están seleccionadas, utilizando esto, se moverían a la ventana de la derecha. En cambio, con esto es al revés, la que está seleccionada se queda y las que no están seleccionadas son las que se mueven. Entonces, pues bueno, podéis hacerlo como queráis. Bueno, yo voy a seleccionar eh, yo selecciono Detach y, y actualmente y automáticamente fijaros que se ha creado, se ha separado, eh, ha creado otro tipo de ¿no? otro tipo de perfil, de task group lo ha llamado Geo del Fin 001. Entonces, pues bueno, aquí ahora fijaros que esta nave ya no está perteneciente al Shipyard, que ¿eh? se han separado las dos, las dos naves. Entonces, eh, ahora volveremos a esta pantalla, a esta ventana. Ahora lo que tenemos que hacer es, bueno, dar indicaciones de lo que es lo que queremos, las órdenes que queremos dar a, eh, a esta nave. Esta nave, recordad que lo que queremos es que explore, que explore todo lo que pueda. Y bueno, eh, podemos dar a órdenes concretas. Generales. Entonces, pues mira, estamos en la Tierra. Evidentemente, lo que nos gustaría es que eh, fuera a la Luna primero, ¿eh? para echar un vistazo a la Luna. Así que el primer objetivo sería que fuera a la Luna. Eh, vamos aquí y le decimos: eh, fijaros que aquí aparecen solo los planetas, o incluso hay algunos planetoides, ¿no? Esto no muy bien. Deben ser planetas enanos, ¿no? Porque incluso sale Pluto. Entonces, si escogéis lunas, Ahí aparece la luna. Entonces podemos decirle dos cosas. Podemos hacerlo de dos formas. Podemos decir muévete la luna y luego haz una exploración geológica. Pero realmente el juego es inteligente. No hace falta decirle que vaya a la luna si le estás diciendo luego que haga, un, que haga una exploración geológica. Así que esto lo podemos quitar y decirle eh, ves directamente hacer una exploración. Perdón. Ves directamente hacer una exploración geológica a la luna. Entonces, cuando hagas esto, después, ¿dónde podemos ir? Pues a ver, ¿cuál es el siguiente planeta que tenemos más cercano? Pues podemos ir a, por ejemplo, Mercurio. Mercurio y a Venus. ¿Eh? Que vaya a Mercurio y a Venus. Entonces, pues bueno, vamos a hacerlo. Añadimos, ahora podemos quitar las lunas. Y así concretamos, vas a Mercurio, haces una exploración geológica y luego vas a Venus y haces una exploración geológica. Y ya lo tenemos. Entonces, eh, evidentemente, alguien dirá, ostras, pero cada vez que quieras ir a un sitio tienes que decirle, vete aquí, vete aquí, vete a todas estas rocas que hay aquí. No, evidentemente lo podemos, nos podemos ahorrar eso. Eh, hay, unos, hay, unos, digamos, eh, hay unas opciones, de unos, unas órdenes que permiten digamos, eh, minimizar la... la la microgestión de, de estas situaciones. Entonces lo único que tenéis que hacer es ir a órdenes especiales y aquí eh, le podéis decir muchas cosas. Por ejemplo, eh, por defecto, no tiene esta flota no tiene ninguna orden especial. Eh, esta orden por defecto significa que si no le has dado una orden directa o cuando no tenga órdenes directas que realizar hará estas órdenes especiales. Entonces esta orden especial puede ser que haga, por ejemplo, que haga un survey del cuerpo más cercano. Entonces le podemos hacer esto. ¿eh? Y una orden secundaria es, bueno, si por ejemplo, eh, si aquí hubiéramos puesto en vez de cuerpo, pensar que body es muy diferente a planeta. Recordar que el juego distingue entre planetas, planetas enanos, entre lunas, entre asteroides. Entonces al decirle body estoy diciéndole cualquier tipo de objeto, ya sea cometa, ya sea asteroide, planeta, planeta enano, etc. Entonces si yo por ejemplo aquí hubiera puesto luna, Luego puedo darle una opción secundaria, una orden secundaria y concretar un poco más. Pero como ya le estoy, como yo quiero darle ya una orden genérica, pues no hace falta hacer una orden secundaria. ¿eh? Entonces voy a poner una orden condicional. Es una orden condicional que quiere decir: si pasa esto, haz esto. La condición es si te quedas con menos del 30% del fuel, o vamos a hacerlo 20% del fuel, quiero que vayas a la colonia más cercana a eh, resupply at colony. Por ejemplo, pero como tenemos que tener cuidado, porque ahora mismo eh, tenemos que resupply, bueno más que resupply es refuel. Le tenemos que concretar, a veces tenemos que concretar, es decir, eh, porque luego tendremos a lo mejor muchas colonias, con lo cual habrá que concretar un poco. Entonces, pues bueno, aquí ya aparecerán nuevas opciones indicando exactamente a dónde quieres que eh, a qué colonia exacta quieres que eh, vaya a hacer el refuel. De hecho, fijaros que aquí pone, por ejemplo, ves a hacer un refuel a eh, el, el buque cisterna más cercano. O vete a hacer un refuel a un buque cisterna o a una colonia, etcétera, etcétera. ¿Eh? O sea que tenéis varias, digamos, tenéis varias opciones. Entonces, pues bueno, eh, yo lo que voy a decir es que haga un refuel en la colonia. ¿eh? Entonces volverá al planeta Tierra y hará un refuel. Y luego podemos darle una, una orden secundaria también. Podemos hacerle otra orden secundaria si queremos, eh, pues por lo que sea, darle órdenes adicionales. Así que ya veis, aquí luego también hay muchas eh, hay muchas opciones. Eh, de hecho, esto está más pensado cuando tengamos una flota más completa con muchas naves. Podemos decirle, por ejemplo, eh, haz que todas las naves eh, esta flota siga a la otra flota y que intenten hacerlo a la, a la misma velocidad, no? Match speeds, intentar igualar las las velocidades. Eh, podéis dar órdenes a o formaciones subordinadas. De momento, como solo es una nave, de momento esto no lo voy a tocar. ¿eh? Pero que tenéis esa opción para poder hacer. Luego fijaros que además eh, tenemos a Capitán de Fragata Esperanza y Caldera Fernández, Delfín 1, que ha sido asignada a, este, a esta posición. Vamos a ver exactamente este. Es, de hecho, esto lo ha hecho el juego automáticamente por defecto. Entonces, vamos a ver. Delfín. Está la Capitana de Fragata Esperanza Caldera, que tiene un bonus de exploración del 20%. Es decir, la haya ha cogido un mando, eh, un mando eh, Capitán de Fragata. Capitán de fragata, se sí, ha cogido ya a Esperanza Caldera. Esperanza Caldera será pues la primera eh, piloto de esta nave eh, y tendrá un survey bonus del 20%, que está muy bien. Entonces, este survey, recordar, eh, se va a añadir al posible survey que tenga el HQ, el comandante de la flota, que es el capitán de navío Luz Ma Maya. Y aquí vemos que no tiene, sí tiene un survey bonus del 15%, es decir, que un cuarto de este bonus se añadirá al bonus de la, de la, eh, de la capitana para el tema de la exploración. ¿eh? Así que, bueno, ya veis, cositas, está muy bien. Luego también, bueno, y, y, el, el, y luego se añadirá también el bonus de este mando de aquí, ¿eh? el capitán de fragata Iris Porras, que está al mando de la sección de exploración del cuartel general, que te aporta también un 25%. Este sí que le aporta el bonus al 100%. O sea que, bueno, vamos a tener. A... vamos a tener pues bastantes bonus. Entonces vamos a ver con detalle, vamos a hacer a pasar un turno ahora lento, vamos a hacer un turno de 20 minutos y a ver qué pasa. Fijaros, en 20 minutos, perdón, que está en autoturno, fijaros que en 20 minutos ha llegado a la Luna. Eso es un tiempo récord. ¿eh? Recordar que esta nave se mueve a una velocidad enorme. Se mueve a mil y pico de kilómetros. Si no recuerdo mal, se mueve a 1319 kilómetros por segundo. O sea que es una de las naves más rápidas de la historia de la humanidad. Ha llegado aquí y fijaros que aquí pone, pone eh, Survey Points Needed, puntos de exploración necesarios: 166, eh, 1200 y pico tal. Entonces, claro, tenemos que acumular estos puntos de exploración. Es decir, si yo hago turnos de 20 minutos, hay de 20 minutos. Veis que este valor va reduciéndose. Recordad que tenemos unos cuantos sensores, y entonces, pues bueno, va haciendo ese cálculo. ¿eh? Entonces, vamos a pasar un turno un poco más rápido. Vamos a hacer turnos de una hora. Voy a incrementar a 8 horas. Vale. Vamos a parar. Y ahí veis. Ahí veis la, la, la cola de la nave. ¿eh? Que se dirige ya directamente hacia el siguiente objetivo. Que hemos puesto que era, que era Mercurio. Y recordar que de forma secundaria también va a explorar todos los objetos que haya cercanos. ¿eh? Entonces, pues bueno. ¿eh? ¿Qué ha descubierto en la luna? Vamos a verlo. Tierra, 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 tierra. Luna. Y mira, aquí he encontrado... Ah, bueno, esto es porque son los cuerpos. Vale, la luna, body info. Tenemos esto de aquí. Eh, minerales, tierra. Vale, no he encontrado nada en la luna. ¿eh? Si, no hubiera apare... si no aparecería aquí. Eh... Entonces, vamos a mostrar los cuerpos. Vamos a hacer lo siguiente. En esta opción de minerales, podemos hacer que eh, aparezca... Eh... Veis que si yo cliqueo aquí, aparece alrededor de la tierra una especie de círculo. ¿Lo veis? Entonces, lo que estamos diciendo es: muéstrame a partir de ahora todos los cuerpos que han sido explorados, se ha hecho un survey y que aparezcan con un círculo. Así, de forma visual, podemos ver cuáles son los que se han eh, descubierto. Y si, hay, eh, si se ha descubierto minerales, muéstramelo también con otro círculo. Entonces, ese otro círculo es de color verde. Entonces, veis que aquí en la Luna no ha aparecido nada, quiere decir que en la Luna no ha encontrado ninguno de estos, eh, de estos recursos transnewtonianos que sí que hay en la Tierra. Así que digamos que la Luna ahora mismo es un lugar, sencillamente. Eh, que no interesa nada. Vale. Así que, bueno, vamos a seguir. Vamos a hacer seguir con turnos de 8 horas. Eh, fijaros cómo va bajando. Lo voy a hacer así durante un rato para que, os a, bueno, para que vayáis viendo un poco eh, cómo funciona. Cómo funciona el tema. Vale, fijaros, aquí sí que ha encontrado. Eh, Aquí sí que han encontrado minerales, y esto lo podéis ver porque aparece con un círculo verde. ¿eh? Aparece con un círculo amarillo indicando, recordad, que eh, minerals, minerals, tierra, mercurio. ¿eh? Mirad que mercurio además se ha incluido aquí en la pestaña de minerales. ¿eh? Mercurio ha aparecido, y fijaros, aquí sale un desglose de lo que tiene. Tiene accesibilidad 0,6 de uranium, 0,3 de corbomita, 0,1 de titanium, etcétera, etcétera. De hecho. De hecho, tenéis, a ver, esto lo podéis ver. Eh, ¿Dónde era? Aquí. Estatus geológico. En la pantalla principal del juego tenéis una pestaña aquí que pone Geostatus. Y aquí en el Geostatus os sale un resumen de todos aquellos lugares donde se ha encontrado algo. Entonces podéis comprobar que Mercurio tiene una colonización, un coste de colonización de 16,2. Tiene una gravedad muy inferior a la de la Tierra y hay muchísimos más recursos de los que hay ahora en la tierra el problema es que la accesibilidad media es de un punto en la tierra y aquí es de cero y, el, y en mercurio es de 0,6 entonces la accesibilidad de momento no es muy alta digamos por ejemplo corundium fijaos que de corundium hay casi medio millón de toneladas cuando en la tierra solo hay 66.000. pero mientras que la accesibilidad de corundium es de 0,4 en la tierra en mercurio es solo del 0,1 o sea que prácticamente es como si no tuviéramos nada Realmente, realmente aquí interesante hay poca cosa. Eh, gallecita Tiene una. tiene. Bueno, la gallicita tiene más o menos una accesibilidad bastante parecida a la que hay en la Tierra. Lo importante es que hay un millón, casi dos millones de toneladas de este producto. O sea que está bastante bien. ¿Y qué más? Eh, parece que Mercurio. Eh, Mercurio, Mercurio, lo que no veo... callecita aquí podéis hacer filtros ¿eh? por ejemplo si queréis hacer filtros pues vale aquí tenemos el sorium también tenéis pero el sorium que tenemos aquí es muy poco, muy poco. bueno vamos a seguir con esto a ver qué encuentra nuestro amigo en venus Vamos a ver, fijaros que se va reduciendo los puntos. De momento ya os digo, voy a ir así poquito a poquito para que entendamos un poco la interface, intentamos un poco lo que estamos haciendo. Y vamos a ver qué hace ahora la nave cuando llegue a Venus. Recordad que ahora cuando llega a Venus yo ya no le di más órdenes. Entonces ella automáticamente va a hacer una orden eh, de esas que puse eh, por defecto. ¿Veis? Por defecto se va por sí sola a otro lugar. Eh, busca el objeto más cercano. Y de momento se ha ido, creo que, a explorar. ¿Este planeta o qué es esto de aquí? Whipple, un cometa. Perdonad, pero tengo la negra, ¿eh? Cada vez que hago un gameplay, alguien me llama. Y no, ya os digo que no son mis padres, ¿eh? ni es familiar ni nada. Son comerciales, vamos, fijo. Porque mis padres tienen órdenes de llamarme siempre al, al móvil. Eh, pues aquí veis que es un cometa. Y bueno, ha escogido ir al cometa. Evidentemente ha buscado el cuerpo más cercano y el cuerpo más cercano que tenía, pues era este de aquí. Fijaros que ya ha investigado incluso este cometa, ¿eh? el coma sola. Coma sola es un cometa y también ha encontrado minerales. Ahí está. Ha encontrado gallicita con una accesibilidad del 0,7. En Whipple ha encontrado corpomita y corundium, ¿eh? una accesibilidad bastante buena. Vale, ¿qué ha encontrado en, en, en Venus? En Venus prácticamente es como si no tuviéramos nada. ¿eh? Fijaos, la accesibilidad qué mala es. Prácticamente no ha conseguido... O sea, vamos, es una accesibilidad muy, muy floja. Si vamos aquí, ahora podemos seleccionar... Pues... De hecho... Mercasium. Tierra. Vamos a refrescar. A ver, ahora sí. Sol. Claro, aquí. Eh, ahora estaba pensando por qué, por qué narices. Vale, aquí sale, por ejemplo, los que tienen duranium, ¿eh? Aquí, Digamos, aquí puedes escoger el filtro. El, el, el tipo de, de producto que queréis escoger, entonces, claro, estaba pensando eh, aquí en el mapa, ¿sabéis qué pasa cara? Estaba pensando y salía aquí que en Mercurio teníamos uranio ¿eh? lo veis que pone que ahí tenéis uranio, y en cambio aquí estaba mirando. Y digo, coño, pues en Mercurio aquí no aparece duranio, y es porque tenemos por defecto escogido duranio. Es decir, aquí podemos seleccionar cuáles son los planetas que tienen tal cosa, entonces esa cantidad de duranio me aparece aquí. ¿Eh? Entonces, antes cuando os he dicho que había aquí hay más cantidad de material, se refería a duranio, ¿eh? no a cantidad total. ¿eh? Porque de hecho de cantidad total, fijaros, aquí hay un millón, casi dos millones. Es decir, seguramente en Mercurio ahora mismo hay mucho más producto que lo que hay, por ejemplo, en la Tierra, ¿eh? Bueno, si buscamos, por ejemplo, eh, si ahora, por ejemplo, buscamos Sorium, pues Sorium aparece en Tierra, Mercurio. Si buscamos, por ejemplo, Gallicita, aparece el, el, el satélite aquí, puede ser que la, la gravedad es mínima eh, y tiene una accesibilidad del 0,7. Vale. Bueno, pues aquí podéis hacer un poco de filtro, como veis, ¿eh? podéis hacer filtros y así podéis ver eh, qué hay en tal sitio, qué hay en, en, en tal otro. Vamos a seguir haciendo. Fijaros que aquí van apareciendo todos los minerales, ¿eh? gráficamente ya vais viendo pues, eh, los que tienen algo, los que no. Vamos a hacer turnos de un día. Ahí veis que la nave sigue haciendo de las suyas. Eh, se va moviendo a una velocidad tremenda. Fijaros. ¿eh? Pensar que se está moviendo a una velocidad brutal y es normal. De hecho, la nave la hemos perdido de vista. ...porque ha salido del sistema... Claro, aquí está. Tenemos a nuestra nave aquí abajo, ¿eh? que ahora mismo está explorando. Ya se está yendo, digamos, fuera del sistema. ¿eh? Ya ha explorado un montón. Aquí podéis ver todo lo que está explorando. Supongo que dentro de poco irá a Júpiter, ¿no? Júpiter, donde cae. Debe estar por aquí. No creo que falte mucho. Bueno... Júpiter. Vamos a ver, body info. Eh, todos los cuerpos. Júpiter, ¿dónde estás? Ah, aquí. Bueno, pues no, tarde, no creo que tarde mucho en investigar esta zona. Júpiter seguramente tendrá un montón de Sorium. O sea que estará, eso estará muy bien. Entonces, vamos a ver: minerales. En qué accesibilidad, Wolf Harrington. Bueno, esto no está mal. Aquí tenemos bastante Neutronium, Sorium, pues bueno. Nos es queda mucha cantidad. Mira, aquí este está muy bien. Lo que pasa es que hay muy poca cantidad. Adeona. ¿eh? Que parece que es un. Creo que es como una especie de cometa. ¿O qué es? No, lo que pasa es que es un. Esto lo podéis ver en el body info. Adeona es un asteroide. Lo que pasa es que este asteroide tiene poco. Digamos, tiene, poco, tiene poco material, pero tiene una accesibilidad de 1, es decir, que una accesibilidad muy buena. Luego aquí tenemos otro, también accesibilidad muy alta, pero un poco, poco material. ¿eh? Fijaros, 18 de uranio y 81 de. vale. Bueno, pues. Voy a hacer turnos de 5 días. A ver, creo que la investigación. De momento vamos bien. Vamos a ver un momento los mensajes que han salido porque me ha parecido ver algo. No, aquí podéis ver incrementos eh, de un día, eh, 86.400 segundos. Entonces, podemos ver un momento también detalles. Aquí veis. Tiene un fuel, ha gastado hasta ahora un 2% del fuel. Eh, el reloj de mantenimiento está al 0,01. Eh, fijaros que ha pasado 1,76 meses eh, de los 24 que estaba previsto. Fijaros que la, la tripulación va ganando poco a poco experiencia, aunque tiene, ha empezado con una penalización del 10, ahora ya tiene el 6. Digamos que va cogiendo experiencia a medida que pasan los, los días. O sea que todo esto lo tiene en cuenta el, el, el juego y es, es sinceramente es una pasada. Aquí podéis ver que la Task Force que se ha creado, hemos creado una Task Force que se llama Geo del Fin 001, está compuesta por la nave del Fin 001. ¿eh? Y bueno, eh, vamos a hacer turnos de cinco días. Podéis bien podéis ver un poquito, aunque se ve de, a lo lejos, ¿no? pero podéis ir viendo que... Vale, aquí ha habido una asignación. Recordad que ha aumentado a 24 meses las asignaciones. Aquí sigue investigando. Vale, yo diría... Vamos a parar un momento. Porque ahora lo más importante es... Fijaros, recordad que empezamos con 100 minas. ¿Eh? Si recordáis, a la tercera partida empezamos con 100 minas y ahora ya tenemos 320, porque recordad que estamos haciendo una transformación de esos, de esos, ¿cuánto eran? Creo que eran mil puntos de industria. ¿eh? Estamos construyendo, eh, creo que al final de, de, decidimos de construir 400 minas, ¿no? si no recuerdo mal. Todavía aquí quedan unas cuantas. Esto acabará, fijaros que en principio creo que empezó, creo, creo que inicialmente estábamos, hace, ahora a empezar el vídeo, que eh, eso terminaría hacia finales del 28 y ahora estamos ya a, a tres cuartos del 26. Es decir, que se va reduciendo porque las, las minas y la industria cada vez es más, más moderna, más productiva y por lo tanto esto provoca una aceleración de este, de este proceso. ¿Eh? Es muy importante terminar esto, es decir, cuando terminemos en el 2026, que ya es aquí a la vuelta de la esquina, esto nos va a empezar a, a permitir construir más cosas. ¿eh? Construiremos una, eh, un complejo comercial. Una, una, un, no un complejo, sino un, un astillero comercial. También me gustará construir eh, infraestructura, más drivers. Construiremos también quizás algunas refinerías. Fijaros, que aquí ya disponemos de 6 millones y pico de refinerías. ¿eh? Y bueno, podéis ver que la producción anual de de, 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 sorium, de digamos el refinado, es de 598.000 litros. ¿eh? Esto seguramente. A ver, sorium. Sí, esto es porque de momento el refinado cada vez es más... Cada vez tenemos menos industria de la antigua y entonces refina cada vez menos. Vamos a tener que construir refinerías eh, para a sustituir... Al transformar la industria eh, dejamos de reducimos la producción de fuel porque digamos esas industrias antiguas ya no sirven hay que construir refinerías para empezar a refinar ah, de hecho vamos a tener aquí un montón de historias que hacer o sea que vamos a hacer turnos de 30 días están saliendo mensajes de que algunas mira acaba de salir una persona mira acaba de salir un mensaje acaban de salir varios mensajes interesantes que podéis comprobar que eso hace que algunos mandos se queden anulados, ¿no? Por ejemplo, eh, el científico Sebastián Cerda ha desarrollado un problema médico que le afectará a su salud y pa pasa, pasa a quedar inactivo. Eh, entonces, esto quizás me afecta. a lo mejor. Ostras, y tanto. Y tanto que me afecta. ¿Veis por qué hay que tener cuidado con esto? Vale, me afecta porque creo que estaba investigando. No, 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 no le ha afectado, perdón. No, no, no. Eh, un equipo de la tierra eh, liderado por René Ramón Tapia ha completado la investigación del transporte criogénico. Lo que pasa es que tenemos ahora aquí un científico que seguramente ha salido de la lista. Porque ha sufrido, digamos, un percance médico. ¿Eh? Ahí está, el científico Sebastián Cerda Meza. Vale. Aquí te indica, perdón, no, aquí lo que te indica es que tiene un problema médico que le afectará a largo plazo y su actual asignación es que no está asignado en nada. Es decir, que te está diciendo ¿no? tranquilo porque no está asignado. Vale. O sea que nada, no hay problema. Bueno, y aquí, eh, aquí tienes otro, por ejemplo, otro capitán de corbeta que también eh, ha sufrido problemas. Problemas eh, médicos. Aquí, por ejemplo, tenemos que un capitán de fragata. Ha muerto en un accidente. Estaba sin asignar y ha muerto debido a un accidente. Pues un accidente, pues no sé, la han atropellado, ha tenido lo que sea, interpretarlo como queráis. Vale, entonces. Vamos a investigación. Ya hemos investigado. Ya hemos investigado el transporte criogénico. Entonces, esto nos va a permitir construir una nave de colonización. Eh, lo que voy a ordenar. Es construir automáticamente otra nave geológica. Vamos a ordenar construir una nave geológica. Se va a llamar Delfin 002. Voy a añadirlo a la tarea. Ahí está. Se va a construir, vamos a construir ya dos naves para explorar. Perfecto. ¿Y qué más, qué más podemos hacer? Eh, investigación. Evidentemente. Hemos investigado ya la sección de ingeniería, hemos investigado el transporte criogénico y, sinceramente, ahora podemos empezar a investigar muchas cosas. Eh, quizás podemos repartir eh, laboratorios entre varios científicos para que intenten ganar un poco de experiencia. Podemos invertir, por ejemplo, en esto. Podemos invertir en el mining, por ejemplo. También estaría muy bien. Vamos a poner aquí a dos. Vamos a, vamos a alojar dos laboratorios. Esto es construcción-producción. Aquí tenemos a alguien que tiene un bonus del 30, que es este de aquí. Están apareciendo muchos científicos, ¿eh? fijaros. Vale, construcción-producción. Este es un 30. Vamos a poner a esta, Zoe. Vamos a asignarle de momento dos. Perfecto. Vamos a asignar uno a, a un laboratorio adicional a esto de aquí para reducir un poco el tiempo. ¿eh? Eso completará el año que viene. Entonces, con los dos laboratorios, queda un laboratorio disponible. Eh, vamos a empezar, vamos a investigar esto. El construction rate eh, que permitirá incrementar, como podéis ver, eh, el ratio de construcción de la industria, ¿eh? justamente. Esto que estamos haciendo pues permitirá acelerar todas, todos los procesos de construcción de industria que hagamos en el futuro. Así que vamos a asignarle construcción, producción. Aquí tenemos a Sol Ruiz, que tiene un bonus también interesante. Y vamos, a ver, vamos allá. Ya lo tenemos. ¿eh? Va a tardar un poco, va a tardar bastantes años, pero bueno, ya le asignaremos laboratorios. De hecho, en cuanto acabe esta transformación, lo que voy a hacer es empezar a construir más laboratorios, ¿eh? que también será una muy buena opción. El problema. Es que ahora mismo, fijaros que se ha reducido drásticamente el tiempo en que se van a agotar algunos de los recursos. ¿eh? Tenemos en nueve años se agota el Vendarita, el Vendarite. En 14 el Mercasium. Fijaros que el Duranium ya antes que ponía 90 y pico, 80 y pico, ciento y pico, ha, ha ido bajando. Ahora cada vez baja más. ¿eh? Y ya tenemos solo años para que se acabe, 36. O sea que la cosa se pone, se pone así, un poco... <laughs> Ajustada, ¿eh? hay que empezar a salir, hay que empezar a intentar salir del sistema. Seguramente tenemos la opción del eh, por ejemplo de colonizar la luna. ¿eh? Por ejemplo, la luna, body display, bodies, luna, ¿dónde estás, body info. Bueno, aquí podemos intentar colonizar la luna. o podemos colizar Marte ¿eh? en el momento que investiguemos Marte a ver qué sale de hecho lo primero que voy a ordenar a la segunda nave una vez esté construida geológica es enviarla a Marte para que para que haga una exploración Marte dónde estás aquí ¿Eh? a ver si descubre algo Así que nada, bueno, espero que os haya quedado claro, pues bueno, el, cómo funciona el tema de asignar Task Force, eh, el, las órdenes que he dado. Ahora, digamos, la nave está funcionando con órdenes condicionales eh, y bueno, eh, con las, bueno, más que órdenes condicionales, con las órdenes por defecto. Eh. Yo establecí unas órdenes concretas y luego unas por defecto en el caso de que no tuviera órdenes concretas. Entonces, pues bueno, lo que está haciendo es se mueve al objeto más cercano, hace una exploración, etcétera, etcétera. Así que nada, esto seguiremos en el vídeo que viene, exploraremos Marte y demás y mira, supongo que acabaremos la industria, acabaremos de hacer la transformación de la industria y ya podremos plantearnos objetivos más serios. Así que nada, nos vemos pronto en el siguiente vídeo. Muchas gracias y hasta pronto.